acoso contra todas las personas con discapacidad. Yo quiero denunciar públicamente, porque acá a mí me conocen. Soy dirigente, he sido dirigente nacional de las personas con discapacidad. ¿Y cómo es posible que aquí en Cañete el alcalde y los funcionarios vengan a hacer un atropello? Es evidente, lógicamente, mi sector, como se llama, de discapacidad. Soy una persona que tengo mi licencia. Pero ¿qué pasa? Estoy viendo una actitud contraria, negativa. Eso está mal. Mira, tengo documentos, algo que nunca se ha pasado acá, para que ustedes ponchen. Lo firma Javier Alvarado. Javier Alvarado firma este documento, fíjense la fecha, ¿ya? Y en esta fecha sucede que el señor saca una norma, ¿ya? Con una ordenanza que dice lo siguiente: no brindar atención a la persona sobre multas, 15 UIT por 100 UIT. Hasta lo máximo es un 25%. Tengo el documento oficial del Congreso de la República, cuando la infracción leve es de 0,51% y la máxima hasta 12 UIT. Esto está por el presidente del Congreso de la República. ¿Y qué pasa? Yo veo acá una actitud negativa en contra de las personas con discapacidad. Es más, como hay dirigente nacional del cuarto Congreso Nacional de Personas con Discapacidad, eso no se puede permitir. Sería bueno que ustedes investiguen por qué, si esto jamás se comunicó a ningún gremio. Lo han hecho a espaldas de las asociaciones. ¿Qué hay que ver? ¿A qué interés obedece? Eso es lamentable en la provincia de Cañete. Todo esto es un acto de, lógicamente, que ustedes como periodistas tendrían que investigar. Yo me siento indignado, porque este logotipo es para las personas que gozamos con un tipo de discapacidad y nos favorece. Entonces, ¿qué pasa? Sea quien sea, por encima de la amistad hay que prevalecer los derechos de las personas. ¿Y qué pasa? Cuando hay donaciones, ustedes saben que hace poco llegó donación a la municipalidad de la SUNAT. Sí. Ya la asociación de discapacidad también han pedido parte de esas regalías. ¿Y qué pasa? Nada. ¿Sabes qué? Muchas veces se rompe, se pudre, dice que los ratones se lo comen. Han pedido. ¿Y sabes qué pasa? Yo escuché en un programa que a veces dice algunos regidores se dan hasta las zapatillas. No sé. Pero a mí me extraña. Esto hay que denunciarlo públicamente. Señor fiscal, prevención de delito. ¿Qué pasa usted, señor? No quiero pensar que usted está actuando mal, porque siempre abuso constante. Las autoridades, el alcalde, procurador, acá está la fiscalía. ¿Y qué pasa con la fiscalía? Acá está la policía. Antes fui a hacer un trámite. Las personas me conocen. No solamente ellos, también soy dirigente de los taxistas. Y ustedes saben muy bien también en ese aspecto que los operativos acá en Cañete solamente es para el taxista y para las motos, no a las combis. A las combis tienen impunidad. Yo estoy molesto, indignado. ¿Sabes qué, señores? En Lima, con el operativo, policía, coronel, el operativo es para todos. Para todos. En Lima el operativo es para todos, no para un sector. Está normado por ley cuando dice que el asiento es de acuerdo al diseño de fábrica. Lamentablemente esas combis han sido adaptadas, porque en el extranjero, en Japón, diseño de fábrica fue adaptado o trabajado para carga. No me permite, eso es abuso. La Policía Nacional no puede hacer eso. ¿Por qué? Primeramente, el coronel tendría que capacitar a la Policía Nacional para que conozca sus funciones. Y el gerente estrella tendría que capacitar a sus inspectores. Porque lamentablemente acá cualquier persona lo llaman como inspector y listo. No es así. No hay una violación psicológica. Mínimamente tendría que pagar sobre las normas. Porque ya, lógicamente, yo me indigno porque viene una persona, mi inspector, y quiere poner una papeleta. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Una papeleta, Miranda? No me ha puesto nada, sino usted ha visto, el inspector se ha retirado. Ve el carro, toma nota. Pero tú muestras que eres discapacitado. Por supuesto, pero esa actitud ya es arbitraria, dado que él me conoce. ¿Te dijo algo al momento? No me dijo nada, se ha retirado, está llamando, ¿no? Pero yo sí me siento indignado, ¿no? Porque lógicamente, yo no puedo permitir, lógicamente, constante abuso. ¿Desconocía a Miranda de que tú eras discapacitado? No, todo el mundo me conoce, ahí está mi amigo Alex también, me conoce, ¿no? Nos llevamos bien. Pues sí, por eso voy a recalcar, ¿no? Que los inspectores tienen que prepararlos. No se puede permitir que cualquier inspector llame a cualquiera y sea un inspector. Está mal. Yo voy a decir, acá hay constante abuso. Esto, por ejemplo, es un documento oficial aprobado por el Congreso de la República. Y el señor alcalde, Javier Alvarado, jamás comunicó a ningún gremio. Lógicamente, como ex dirigente nacional del cuarto Congreso Nacional de Personas con Discapacidad, a mí me llegan informaciones a través de mi correo electrónico. Y siempre abuso.
abuso constante cada momento. Ahora han llegado naciones, artefactos. Tivos tienen que ser también para las combis. Llevan en el respaldar. Usted en Lima jamás ve eso. ¿Qué pasa? Dígame usted qué explicación. Ustedes preguntan al coronel, ¿por qué no se da operativo también en las combis? Cuando hay un operativo se tiene que ser para todos, no solamente para un grupo. Moto, taxi, moto lineal, combi, autos, todos en general. Da que pensar, y la actitud de la Policía Nacional acá en Cañete es sospechosa. Por supuesto que sí, lo digo públicamente, como dirigente, porque lamentablemente estoy cansado, molesto, indignado.